Hola a todos, hoy os traigo un truco para Black Ops 2, los zombies, el nuevo mapa Move of the Dead. Y bueno, lo que vamos a hacer es meternos justo debajo de esta escalera y crear una barrera, ¿vale? En la que, bueno, podemos estar cuatro jugadores. En esta partida estábamos Psychotic, Cese, Poche y yo. Y bueno, el que estaba aquí tumbado en este momento era Psychotic, ¿vale? Tenemos que colocarnos justo aquí en esta esquina, tumbarnos y meternos lo máximo para adentro que podamos. Y que dos compañeros se suiciden, ¿vale? Justo cuando se suicidan y se convierten en un espíritu, dijéramos, el cuerpo que se queda ahí nos empuja hacia atrás, ¿vale? Y cada vez nos empuja más afuera del mapa. Ahí ahora cuando se suicida Poche, veis que Psychotic poco a poco le empieza a hacer paranoias raras lo que es la cámara. Y ahora caerá justo debajo, ¿vale? Ahora todavía no se ha desenganchado ahora, ¿vale? Y ya se queda justo aquí dentro, se queda encerrado, ¿vale? El que está aquí. El que está aquí dentro puede coger todas las ventajas, o sea, cuando sale munición máxima, el kaboom y todo eso, puede cogerlo. También puede acuchillar, pero si se acerca mucho, mucho, los zombies también te pueden dar, sobre todo en rondas altas. Así que lo suyo, también depende de dónde se mueva. Si se queda un poco más adelante, se quedan justo aquí los zombies, que es lo suyo. Pero si se pone un poco más atrás, se meten justo en la escalera. Pero entonces no nos va bien si somos más jugadores, ¿vale? Ahora veréis que cogerá algunas ventajas. La munición máxima y un kabum que había por ahí, me parece. O no, creo que ahora solo coge la munición mámáxima. Y bueno, y Poche, Cese y yo estamos ahí en la esquina. Estamos ahí los tres, dentro del mapa, dijéramos, ¿no? Y estamos ahí en esa esquina, justo aquí, ¿vale? Aquí estamos nosotros tres. Y los zombies, claro, se quedaban todos ahí. Y aquí no nos matan a ninguno, ¿vale? O sea, aquí podemos pasar rondas bastante altas. También, a ver, lo que es el tema para hacer el easter egg y eso, podéis dejar aquí unos cuantos. Pero al rato se mueren. Y si nos vamos por ahí a hacer cosas, pues vendrán a por nosotros. Lo suyo, que no lo he dicho antes, es que el que entre allí dentro sea el jugador blanco, ¿vale? En este caso era Psychotic, por eso le dijimos que se metiera a él, porque era de color blanco, y así los zombies irían a buscarlo a él principalmente y no a nosotros, ¿vale? Así que bueno, simplemente era esto, una nueva barrera más. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votad, me gusta y favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.